Hola, les envío un saludo desde Canadá. Sé que esta noche están en su cena de gala y realmente me encantaría estar allá con ustedes, pero por pena no puedo estar. Entonces quería enviarles un mensaje para decirles unas cosas antes de que se acabe ICS en Bolivia. Realmente estaba muy triste escuchar la noticia que ICS no va a continuar en Bolivia. Como todo, yo esperaba que ICS continúe muchos años más en Bolivia, pero ahora sabemos que no va a ser así. Y creo que muchas veces cuando algo termina, cuando llega al final, es normal que nos sentimos tristes, y sin duda me sentí muy triste a escuchar la noticia. Pero al mismo tiempo, cuando algo se acaba, cuando llega al final, es una buena oportunidad recordar y reflexionar y pensar sobre todos los momentos buenos que han tenido. Y sé que en ICS hemos tenido muchos momentos buenos, y realmente espero que esta noche sea un tiempo para pensar y recordar de todo lo bueno que ha salido de ICS. Yo he tenido la oportunidad en las semanas que han pasado a pensar mucho en ICS, en Bolivia y lo que hicimos. Y realmente, cuando pienso atrás a cuando comenzó hace más que 3 años, recuerdo que comenzamos con un proyecto nomás. Tuvimos creo que 7 voluntarios británicos y solo 2 voluntarios bolivianos, y ha sido increíble lo que Dios ha hecho a través del programa. Ha crecido tanto desde ese primer grupo. Ya tenemos, bueno, llegamos a más que 5 proyectos, a 50 voluntarios cada siglo, y era increíble ver el favor de Dios sobre ese programa. Y sin duda hemos visto que Dios lo ha usado para algo grande. Y realmente sabemos que aunque oficialmente ICS ya no va a continuar en Bolivia, nosotros sabemos que sí continúa en Bolivia, porque como yo dije muchas veces, ICS no se trata de 10 semanas, no se trata de un año ni 3 años. Realmente ICS siempre era una inversión en personas. ICS no se trataba de un programa, un proyecto, era una inversión en la vida de los jóvenes y de los voluntarios. Entonces sé que esta noche hay muchos de ustedes en la cena, y realmente ustedes son ICS ya, ustedes ya son los alumni, y por eso me da un gozo que ICS no se acaba, va a continuar nomás, y va a continuar con ustedes y con los británicos en Gran Bretaña también. Entonces, quería también compartir algo para ustedes, y realmente eso es que quiero animarles que sigan juntos como el grupo de alumni. Ha sido muy hermoso ver cómo han crecido en los últimos años, y obviamente han crecido no solo en números, pero también en sus capacidades, sus experiencias, sus talentos, y han aprendido mucho, yo creo, acerca de cómo implementar las cosas, proyectos, y hemos visto que ustedes realmente son una fuerza allá en sus ciudades y en Bolivia. Pero quiero animarles porque ya tienen este sueño de los alumnos, tienen el sueño de seguir juntos, de lograr muchas cosas, y los animo porque realmente, aunque a veces se siente bien, a veces hay mucho gozo, al mismo tiempo hacer algo tan grande es duro. Sabemos que en la vida lograr cosas grandes no es fácil, es algo muy difícil. Realmente, naturalmente, ser flojo es a veces el costumbre de nosotros. Queremos hacer las cosas fácil en la vida porque parece más sencillo. Y lograr las cosas grandes lleva mucho trabajo, es muy duro. Y para mí y para el equipo de ICS, esa era nuestra experiencia de ICS. Realmente en los años que estamos haciendo el programa había muchas lágrimas, había miedos, había dudas, había mucho esfuerzo, y había días cuando ya no quisimos continuar. Y así va a llegar tal vez para ustedes como alumni. Va a haber días que son más difíciles, días que son duros, y piensa si vale la pena seguir, si vale la pena continuar. Y cuando llega ese pensamiento, lo importante es que saben y recuerdan por qué están haciendo lo que están haciendo. Porque para mí en ICS era el mismo. Si yo pensaba que el programa solo se trata de hacer algo bueno,
de ayudar a la sociedad. Cuando llega el día que es duro, no voy a continuar porque eso no es suficiente. Y es el mismo para ustedes. Sí están haciendo cosas buenas, sí están ayudando a muchas personas, sí están cambiando la sociedad allá. Pero eso no es el profundo de lo que están haciendo, va más profundo que eso. Y realmente la razón que hacemos lo que hacemos y que hacen lo que hacen es para el reino de Dios. Y la visión que necesitamos tener es su reino. Sabemos que muchas veces el evangelio lo simplificamos, lo hacemos demasiado simple. Con el evangelio a veces pensamos que todo se trata de que nuestros pecados son perdonados y ahora vamos al cielo. Y sin duda eso es verdad, pero eso no es todo. Realmente el evangelio es que Jesús murió para nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Pero ahora nos ha dado misión para traer su reino a la tierra como en el cielo. Y para mí en estos últimos meses he estado pensando mucho en el reino de Dios. ¿Cómo se ve en la tierra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y sé de la Biblia que el cielo no es un lugar lejos. No es donde vamos cuando morimos. No, el cielo viene a la tierra. Que al final del día Jesús no va a botar esta tierra. Él viene para renovar todo. Y su reino va a venir completo. Entonces por eso Él pide que realmente seamos una luz en la tierra. Porque Él quiere que comenzamos la misión de su reino. Que hoy en día lo estamos trabajando para que su reino llegue ya a la tierra. Y sabemos cuando Él llega, Él lo va a completar y va a llegar perfectamente. Pero en este día, Él quiere que ya estamos trabajando. Y esa es la visión que nosotros necesitamos tener yendo adelante para mi vida, pero también para ustedes, sus vidas y el grupo alumno. Es recordar que realmente lo que ustedes son es la luz de Jesús. Ustedes están trayendo su reino a la tierra. Entonces cuando los días duros vienen, los momentos difíciles, tiene una visión que los anima a seguir, aunque enfrentan muchas dificultades. Entonces realmente los quiero animar, que sí va a llegar días que son difíciles, pero así es hacer las cosas grandes en la tierra. Hacer las cosas grandes significa que va a haber dolor, va a haber lágrimas, va a haber tiempos cuando piensas si vale la pena seguir. Pero yo creo que es en esos momentos que debemos continuar más que todo porque nos muestra que estamos haciendo algo que realmente vale. Entonces los animo que sigan. Sé que sí lo van a hacer porque he visto en ustedes algo muy grande. Realmente sé que ustedes van a tener un futuro de mucha luz allá en Bolivia. Porque ustedes tienen pasión y algo en sus corazones que realmente está cambiando ya vidas allá. Entonces espero que esta noche sea un tiempo de realmente celebrar lo que ha pasado en ICS, de recordar los momentos buenos. Y con ganas pienso en, bueno, espero que en el futuro escucho muchas más historias de lo bueno que está pasando con el grupo alumni. Entonces los envío un saludo, espero poder verlos algún tiempo. Y no olviden que la vida es corta, pero Dios es grande. Un saludo.